Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de tarde de charlas de la WordCamp Valencia. Y a mí me ha tocado presentar a estas dos personas que quiero tanto, que son Flavia Bernárdez y Roberto Tuñón, y que nos van a hablar del diseño que hicieron para la WordCamp Europe 2022, que es excepcional desde mi punto de vista. Roberto fue el líder del equipo de diseño de la WordCamp Europe y Flavia participó en el equipo y nada, van a pasar a contaros ellos. Así que un aplauso, por favor. Seis y medio con las... No, luego al final. Me han dicho que no nos movamos, Robert. Es verdad. No nos movemos mucho. Eso es. Lo de ¿vale? mover, no lo llevo bien, lo de moverse poco, así que perdón, ¿vale? De antemano. Bueno, creo que Julián nos ha presentado súper bien. Eso es. Así que solo nos queda decir buenas tardes. Pero también creo que a mí me gustaría, como homenaje a una palabra que te encanta, Robert, que nosotros somos diseñatas. Ah, eso es. Ahí está. ¿Vale? Porque, bueno, aquí ha venido también mucho desarrollador, mucho diseñador y tal, pero... Una cosa que nos une muchas cosas, amistad y demás, pero sobre todo es que somos diseñatas, que no hay tantos en el mundo WordPress. Entonces, exacto. Eso es. Y encima freelance, o sea que ya hasta más, ¿no? Claro, el tema. Entonces, hemos puesto información nuestra porque, bueno, tenéis ahí los sitios web, que es un poco como creemos que hay que presentarse, ¿no? Te vas a mi sitio web y lo es. Pues lo mismo para los dos. Exacto. ¿Vale? Y bueno, nosotros nos conocimos en una mitad, en la mitad de Gijón, y que sí que hemos colaborado en distintas WordCamp, bueno, no solamente la de Europe, tú sí más en Europe, pero... No, me acordaba yo de eso, ¿eh? Nos ha unido WordPress. Nos por supuesto. En una meetup ya en el 2014-15, creo, por ahí. Pues o sea, por ahí, pues por hace, ahí. Hace tiempo. Hace tiempo muy ya, bien, sí, muy sí, bien. Sí. Muy buena. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de una historia que realmente es la que nos ha traído aquí. Eso es. Y que es una WordCamp que es muy lejana, pero muy lejana no simplemente en el espacio, sino también en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta WordCamp se anunció en junio de 2019 en París, en la WordCamp Euro de 2019. ¿Qué ha ocurrido entre tanto espacio, ¿no? Entre tanto tiempo? Bueno, pues porque ha pasado una pandemia, ajá, hemos tenido dos WordCamps online y esta última, pues claro, se llevaba diseñando desde 2019 y mucha gente de la comunidad, incluido nosotros, había habido alguna WordCamp antes, etcétera, pero poquita física. Para muchos de nosotros era la primera WordCamp después de todo lo que había pasado. Entonces, pues, era bastante emotiva, ¿no? Pues claro, para muchos presentes que a lo mejor no tengan este contacto, bueno, pues no se dan cuenta de que para nosotros fuera como muy mítico, ¿no? Esto que se ve en la imagen, llevamos proyectándolo como 2 años y medio, desde finales del 19. Uh-huh. Digo, va a haber que diseñar todo lo que va ahí dentro, porque ya se sabía que era este venue, este lugar, este tal. Pero claro, se cortó una vez, se cortó una segunda vez, y por fin este junio 2022 se hizo. Entonces, y bueno, pues el equipo de diseño, ¿no? Eso es. Yo recuerdo una WordCamp online de España donde Moncho me dijo que estaba dentro del equipo. Ajá. Entonces, pues bueno, ya ahí me dio como el spoiler, ¿no? Me metió el spoiler, que tú no me habías dicho nada, claro, por no. cierto, y después me entero que eras el... Porque ya estaba ahí todavía ubicándome, todavía no sabía si irme corriendo de allí, ¿vale? Pero bueno, al final me quedé. Y bueno, pues eso, el equipo de diseño para hacer el diseño de una WordCamp, además una de las WordCamps más grandes del mundo que yo sepa, pues es un poco de lío, ¿vale? Y como veis ahí, empezaron siendo 9 personas, yo no sé si en algún momento llegamos a ser incluso más de 9. Es que no yo recuerdo bien. Alguna reunión en diciembre, porque esto empezó todo en diciembre de 2021. Eso es. Había más gente en esa, en esa primera reunión, había más de 9. Pero como veis, hubo correcciones varias, es decir, a ver, es un equipo de voluntarios que se unen para hacer algo y evidentemente hay cosas que pasan en la vida de la gente y muchas veces pues se cae no sé quién ahora no puede, te dice que dentro de 2 meses y el calendario está ahí, ¿no? El curro hay que hacerlo. Entonces, bueno, lo primero a tener en cuenta es la fluctuación de ahora somos 9, ahora somos 7, ahora somos 6. Por algún momento yo creo que fuimos menos de 6 y luego se unió más gente. Sí, y además también tuvimos otro problema que es que fuimos demasiado ambiciosos al principio, sí, porque quisimos cambiar el branding de la WordCamp, de todas las WordCamps, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos pasamos de eso y nos pasamos también de, bueno, nos pasamos.
ocurrió eso, vamos. Supongo que es otra de las lecciones. Al final tenemos unas lecciones ahí para enseñaros de lo que aprendimos con esto. Y esta debería ser una de ellas. De los diseñatas se pasan de ambiciosos y siempre lo quieren cambiar todo. Y igual no se puede cambiar todo. Queremos cambiar el mundo. Eso es, ahí pues está. Sí. Pero bueno, aquí os hacéis un poco una idea de cómo este grupo de gente un poco cambiante tenía que hacer más o menos, eso que está aquí es más o menos, pero circa... Sí, al hacerlo nos dimos cuenta de que había más cosas que habíamos diseñado. Es. O sea, que circa ciento y pico publicaciones para redes sociales, 52 layouts diseñados a medida, rollo físicos, nos referimos con esos layouts, para imprimir elementos de swag que van como súper al detalle porque se tienen que hacer 3.000 copias de cada uno, camisetas, botellas, no sé qué tal. El guapo, que también lo ilustró Flavia, slides para pantallas, ni os lo creéis. Ese por dos que hay ahí es porque además en el Benio había dos pantallas de dos tamaños distintos. Así que cada diseño tenías que hacerlo en un tamaño súper panorámico y en un tamaño... Y había después también vídeos y pantallas a las afueras que tenían otro tamaño distinto, que requerían otra información distinta ahí. O sea que... Eso es. Las presentaciones para los ponentes, las presentaciones para presentar el evento, la gente de... Bueno, de sí, las open remarks y todo eso. Bueno. Tú te enfrentas a todo esto, que además ni siquiera lo tienes todo en una lista el primer día, sino que van llegando las claro, peticiones. Claro, exactamente. Es que encima pues también tenemos un equipo de content, ¿no?, que va pues, creando contenido y nos van pidiendo más requerimiento. En fin, eso es, que tenía eso un problema. Eso es. Entonces, teníamos un problema, Robert. Como siempre en diseño nos gusta hablar de qué problema tenemos que resolver, porque el diseño lo que hace es resolver problemas, ¿no? En este caso el problema del equipo era un poco este que veis ahí. Tenemos poca gente y poco tiempo para hacer muchos diseños que deberían ser acordes entre sí, que deberían tener sentido. Y además, somos gente de distintas nacionalidades, con distintos horarios y distintos idiomas, que esto es otro éramos problema. Éramos un chiste, más. ¿Vale? Eso, eso es que es. Me gusta decirlo, porque éramos dos españoles y luego se unió Javi Arce, éramos una griega, un ítalo-norteamericano eso es. Y una moldava. Ahí está. Entonces, si quedábamos a la sobremesa de Europa, más o menos, el norteamericano tenía que estar a las 6 de la mañana. Bueno, imaginaos el lío, ¿no? Y a eso le sumas el tema cultural, de las opiniones de cada uno, de la manera de trabajar y tomarse las cosas cada uno. Tiene telita, ¿vale? Y luego, por supuesto, había un súper reto, para mí uno de los súper retos, igual para los dos, porque somos muy digitales los dos, pero había que hacer un montón de cosas impresas, ¿vale? Ahí tengo el fax CMYK. Y en Figma vivíamos muy bien. El Illustrator lo habíamos olvidado. Ahí está, eso es. El fax CMYK es cosa mía, perdónenme cualquiera que esté enamorado del CMYK. Yo lo adoro, pero cuando ya está hecho, ¿vale? O sea, a mí trabajar en CMYK me vuelve chiflado, porque ya no lo controlamos. Claro, ya no lo controlamos. Nosotros somos muy de píxel, ¿no? Entonces, bueno, esto era toda la problemática, ¿no? Entonces, teníamos que ser muy ágiles y buscar una manera de resolver esto. Y otra cosa que quería añadir, que el soporte físico no solamente era físico, un papel y ya está, sino que había lonas, había soporte rígido, había, bueno, y había dos proveedores además de impresión. Ajá, eso que, es. Que, bueno, lo comentaremos sí, luego, sí, pero total, total. En fin. No sé si más de dos. Me encanta, por cierto, nos hemos pasado de optimistas aquí. Teníamos que ser ágiles. No lo fuimos, ¿vale? Os lo adelantamos ya, no lo fuimos. O sea, spoiler. Hicimos todas las cagadas que puede hacer un equipo, las hicimos, por supuesto, pero bueno, de todo se aprende. Exacto. Y bien. Entonces, ¿un día qué pasó, Robert? Claro, ¿me viniste con una cosa en abril o marzo? Junio, sí, la WordCamp, ¿vale? Claro, eso es. Vamos a resumir muy mucho. Sí, eso sí. De que no hemos sido ágiles, pues imaginaros que se empezó a currar en diciembre, creo. Llegó abril y no teníamos prácticamente nada hecho. ¿Por qué? Porque habíamos deliberado un montón, le habíamos dado mil vueltas, sabíamos lo que no queríamos hacer, habíamos probado mil cosas que no queríamos, pero el caso es que estaba empezando abril y necesitamos, pues eso, a ver, un sistema, digámoslo así, para rellenar layouts, pero como locos. Me dijo, hay mucho espacio que rellenar porque el sitio es súper grande. Claro. Tengo que inventar algún elemento o algo porque eso es. No, la vamos a cagar. A ver, seamos buenos también. En abril no es que no tuviésemos nada. Teníamos una tipografía, teníamos una marca, teníamos unos colores. Eso sí. Bien. No, bueno, colores. Bueno, los colores estaban todavía, es verdad, en duda, ¿vale? No todo el mundo estaba de acuerdo con aquellos colores. Pero el caso es, tú no puedes solo con un logo y una tipografía rellenar todos esos layouts, cosas enormes para poner en paredes. ¿Qué le metes? ¿Qué le metes para que, digamos, que tenga una coherencia, se vea que es el mismo evento y el mismo diseño, pero, coño, que tenga algo de gracia, ¿no? No te vale solo tipografía y colores. Yo creo que se iba a quedar un poco vacío. Entonces necesitábamos un sistema de diseño. Y claro, un día no hablabas de sistema, tú me decías unos elementos. Entonces, pues yo los elementos que presenté al principio, que esto no está aquí puesto, eran unas ilustraciones, porque ahora estoy yo loca por las ilustraciones, etcétera, etcétera, y me dijiste, tía, eso es súper naif. Por claro. favor, esto no es lo que quiero. No, no te puse esa cara, pero bueno. Bueno, casi, por poco vamos. pero sí que, por la coña, su propuesta era muy chula, pero imaginaos una ilustración muy compleja, muy chula, ¿vale?
¿Cómo la pones en todos los días? ¿La repites? Simplemente la pones al centro de cada día. Serían todos total. Iguales. Muy fallido. Y si teníamos que intentar coger elementitos. Dímelo, era una puta mierda, dímelo. Era complicado. Sí. Y además la única ilustradora del equipo era ella. El resto éramos diseñadores, pero no ilustradores. Eso le hacía demasiado claro, piedra demasiado angular. Bien. Entonces, lo decimos un poco por cosas que, ¿no?, que te van viniendo a la cabeza y dices, no, claro, no podemos hacer que una persona sea la que genera claro, una parte de todos los diseños que hay que generar, porque claro. Y sobre todo buscábamos, porque otra de las condiciones de este diseño era que teníamos que ser coherentes e independientes. Eso es. Porque éramos muchos y teníamos que sacar layouts como unos locos y unas locas. Eso es. Así que bueno, ahora creo que toca mi parte. Eso es. Que es que, pues, la primera, o sea, la solución esto, que le presenté. Un segundo, todo esto bien. Viene, esto que os va a contar es, Flavia se pone a pensar, bueno, te enseño algo, no sé si es dentro de 4 días. Te mandé un vídeo con lo de eso las es. Ilustraciones. Ahí está, dijimos y que no. Y me dijiste eso no, pero a las 5 tenemos reunión y eran las 3:30. Eso es. ¿Vale? Eso es y ella se puso a cavilar y ahora ahí lo tenéis. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que la primera, porque, a ver, muchas veces cuando nos ponemos a diseñar, yo no sé cómo diseñáis vosotros o cuando estáis, yo qué sé, que diseñar también es cuando quieres cambiar un mueble de tu habitación, ¿vale? Eso es diseñar también porque tienes que pensar en dónde vas a poner el mueble, dónde va a ser el mejor sitio, etcétera. Entonces, cuando me puse a diseñar, la primera idea que se me vino cuando me dijiste tú, elementos, pues yo dije, pues arquitectura o por todo. En fin, me volví loca. Y hice ya las primeras teselas, ¿no? Porque esto le llamamos los elementos las teselas. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo me acordaba que cuando fui a Lisboa y luego estuve viendo la arquitectura de Oporto, etcétera, que las fachadas de las casas, de los edificios, pues estaban hechos con estos mosaicos, etcétera. ¿Y qué implica el mosaico, no? ¿Por qué se usa la cerámica en arquitectura, en los revestimientos? Pues bueno, pues se utiliza por una solución acústica, ¿no? Una solución de aislamiento, ¿vale? También una solución de limpieza, pues es mucho más fácil limpiar una cerámica y, bueno, aparte cuando llueve, la propia lluvia, pues resbala en esa fachada. Oporto es una ciudad húmeda, está al lado de un río, etcétera. Pues bueno, es un síntoma de limpieza, de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, luego teníamos todos estos patrones de elementos que se utilizaban en la propia fachada de los edificios de Oporto, pero es que luego también funcionaba ese sistema de dentro-interior de cada uno de los edificios, funcionaba cuando ponías un edificio uno al lado de otro, creando capas. O sea, que la propia tesela, el propio mosaico de los edificios de Oporto funcionaban ya como un sistema en la propia waterfront o en el propio visionado, ¿no?, urbana de Oporto, bueno, en este caso, desde el lado donde está la bodega, ¿no? Aquí estaríamos, yo estaría en la bodega y nosotros estaríamos viendo, pues, enfrente, creo, ¿eh?, que lo mismo me estoy equivocando. ¿Qué ocurre también? Bueno, pues que Oporto tiene una pedazo de imagen de marca. Pedazo, muy buena. Y lo importante es que no es que solamente tenga una pedazo de imagen de marca, es que la utiliza, ¿vale? Claro. Porque tú puedes hacer una imagen de marca de una ciudad, etcétera, pero no, es que esta la estamos usando en mobiliario urbano, en transporte, lo utilizaban también en las propias señaléticas de la ciudad, en fin. Claro. Que teníamos también que integrarnos bastante con este logotipo, con esta imagen. Teníamos, bueno, que diferenciarnos. Diferenciarnos, claro, pero también es. Integrarnos, porque el logo lo tuvimos que meter en alguna ocasión. En algún sitio tenían que convivir. No, sí, que no. Vale. Vamos, sí. También su primera propuesta, por cierto, tenía un aire bastante a esto, ¿no? Sí, una ilustración parecía, que podías ir añadiendo más módulos de ilustración del mismo estilo por el portal. Pero claro, era como, se parece mucho al lado Oporto. Sí, no, lleva sí. mogollón de curro combinar esto y lo tienes que generar todo tú. Entonces. Me di un tiro a la cabeza, vamos, o sea que muy bien. Claro. Ahí estuviste muy bien, como jefe de equipo. ¿Es verdad? Sí, bueno. Que sí. Venga, va, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No sé si se ve. Sí, se ve. Bueno, pues este es mi cuaderno. Las primeras ideas, como os dije, me fui a la tesela, ¿no? Me fui al sistema que me dijiste, a los elementos. Sí. Pero claro, luego me fui a otro sitio, me fui a lo de las ilustraciones, pero. En ese momento, mira, ahí están las ilustraciones, por cierto, no me acordaba yo que salía aquí. Ese era uno de los bocetos iniciales. Sí, luego hubo otro, en fin, pero bueno. Y si veis ahí, está lo del tema este del skyline, ¿no?, de Oporto. Súper chungui, ¿no?, pero está, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto tiene después una segunda parte, ¿no? En fin, que. Ay, perdón. Bueno. Eso, total, que empezó a sacarse pequeños elementos, lo más básico, y aquí veis cómo se van
Bueno, mira, se nos ha pasado muy rápido, pero la idea es que veáis que un mismo elemento, un cuadrado, puede estar rellenado de distintas maneras, ¿no? Que es más o menos lo mismo que hace un cuadrado, sería una rachola, un azulejo, sí, un azulejo, y puede tener distintos rellenos dentro y cambiar, o sea, combinando todas las posibilidades y aplicando la paleta de color, teníamos un poco esto, ¿vale? Sí, porque yo le presenté, ya aquí te dejo a ti. Y yo te voy diciendo, porque yo lo que le presenté a Robert fue esas cosas. Unos cuantos elementitos de estos de cómo rellenar el azulejo y empezamos a pensar, hostia, pues si sacamos todas las variantes y las combinamos. A ver, recordamos un momento, rememoración, esta era la marca heredada que ya teníamos del año anterior, que no nos dejaban, no queríamos, no podíamos por tiempo y medios, pero tampoco la organización estaba muy dispuesta, porque se acababa de cambiar 2 años antes, entonces no era plan de cambiarla. Esta es la paleta de color que ella también propuso y que luego estuvimos retocando un poco para el tema de accesibilidad. Ahí abajo veis todas las pruebas de accesibilidad, qué colores se pueden combinar y cuáles no. La paleta resultante era esta y entonces era, vale, pues todos los elementos que has planteado tendríamos estas variantes, ¿no? Y eso que veis ahí, lo que está en la línea discontinua es un componente de Figma. Hola, gente que usa Figma, empezamos a hablar en clave. Eso es un componente con todas sus variantes ahí extendidas, ¿vale? Y el que está debajo que pone componente paquetado, pues ya digamos que es un por cuatro del de arriba. Es decir, exacto. Esperad que os lo enseñamos muy rápido. Con eso... ahora me vengo a Figma. Con eso es muy rápido que os vengáis aquí, un momentico, que no es mi teclado. ¿Cómo? Era el punto, aquí. Ah, verdad, que necesitaba... Cualquiera de estos elementos, cambiando aquí las variables, puedes decirle de qué color quieres que sea, cómo está de recortado y si tiene una dirección u otra. ¿Vale? Súper sencillo. O sea, quiero uno de dos partes, pero que sea purple, ¿vale? Y aquí debajo quiero uno de... tres partes, pero que sea red, y aquí uno de una, pero que sea purple también, venga, va. ¿Vale? O sea, vais viendo cómo se puede modular, ¿no? Bueno, pues ala, con esto empieza a montarte cosas, claro. Un poco para pegarse un tiro, ¿no? O sea, es decir, tiene mucha flexibilidad, pero necesitábamos que algo nos diese, imaginaros que tenemos que rellenar... Agilidad, tío. Claro, eso es, agilidad. Aquí tenemos una cuadrícula de ese mismo elemento que acabamos de enseñar. Cada uno tiene, como habéis visto, 4 partes, pero claro, ponte a tocarlas tú a mano, ¿no? Ay, espera, que yo quiero aquí un purple, pero solamente por la parte de arriba y aquí... Es para morirse, ¿no? Vale, pues ahí viene la tecnología al poder y la comunidad de Figma, que también es maravillosa, con un montón de plugins gratuitos, y siempre hay alguien que ha pensado en aquello que necesitas. Entonces, descubrimos un plugin, ¿no? Que la noche que descubrimos esto fue sí, porque como yo te propuse uno, fiesta. Pero ese no funcionaba muy bien. Pero Robert encontró otro. ¿Qué le pasa a este? ¡Ah! ¿Qué? Está ahí. Que no, ¿Dónde no está panique. El...? ¿Por qué no me comando funciona tu teclado? Esto, ahora, aquí. Vale. Sí, te cogías bien, todos los elementos, te abres este plugin y lo que hace es simplemente un random de las variables que tú tienes preestablecidas. Y solo con darle un botón tienes esto. Pues el día que vimos esto fue como la fiesta, de verdad, hicimos... que fue como fiesta. O sea, trabajamos online, os podéis imaginar, conectados, tomándose una birra en casa, dándole a las variables, no me lo puedo creer, bien. Bueno, este está emocionadísimo, o sea, lo teníais que ver, es maravilloso, vamos, la verdad. Entonces aquí pues ya tienes una base que la trae el random más matemático del mundo y que me parece maravillosa. Y si luego tú quieres tocar algo, porque por poner un ejemplo, aquí en esta zona de aquí hay demasiados que son enteros, bueno, pues sí que podíamos no decir, no, pues aquí espera, que hay mucho oscuro, vamos a poner algo de rojo y vamos a ponerle uno que sea solo de 2 lados, ¿vale? Porque hay mucha masa de color ahí. Puedes hacer pequeños retoques, pero la gran mayoría te lo está generando la matemática, ¿no? A tu servicio. Y entonces, bueno, ahí llegaban este tipo de layouts, que, por ejemplo, aquí os queríamos enseñar un ejemplo de uno ya montado. Bueno, ahora os explicaremos que luego el equipo empezó a funcionar con esto y a sacar cosas y, por ejemplo, teníamos un sistema de medidas ya. Es decir, todos los layouts que creábamos estaban rellenos de elementos, como podéis ver aquí. Esto es una cuadrícula que tiene
9 elementos de ancho y 4,5. Veis que por abajo sobra medio. Si sobraba medio no pasaba nada, porque como veis, cada uno tiene 4, entonces la mitad iba bien. Si sobraba 0,2, la cagábamos, ya empezamos a tener problemas. Pero bueno, teníamos una media solución ñapa, ¿no? Si pones comentario ñapa, eso es. Era que si no encajaba del todo en alguno de los lados, se dejaba espacio en blanco y jugábamos con los elementos dejando el espacio en blanco. Eso es. Entonces, pues bueno, más o ahí menos, está. Eso es, pues eso quedaba es. Bien. Entonces, cada jugamos cada layout, con el espacio en blanco. Eso es. Cada layout, como visteis, todo esto es el que use Figma, por curiosidad, es auto-layout. Son grupos de auto-layout de elementos en fila y luego filas repetidas en auto-layout, de tal manera que no hay nada de margen entre medias y todo se coloca perfecto. Y entonces, si querías ubicar algo, por ejemplo, vale, ahora que tenemos esa base de elementos, que por supuesto le podemos hacer el random que nos dé la gana, ¿vale? Bueno, pues hay que poner el logo encima. Bueno, pues simplemente te traías el logo. Vamos a ver si puedo con este teclado, ¿eh? No. ¿Qué ha pasado? ¿Que está el logo detrás? Front, ahí está. Te traías el logo. Y evidentemente el logo encima de esto no se ve, ¿vale? Pero era tan fácil como que solo tenemos que hacer un auto-layout de esto, que no sé si... Oye, a mí me cambias de teclado y parezco tonto, ¿eh? Vale. Pues mira que el mismo Mac y todo... Bueno. Le metes un... Uy, 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 que uy, la estoy uy, liando. Uy. Que la estoy... Es que en sí no tenía que cogido esto. Vale. No, tenía que... Fill, aquí. Pero ¿por qué no me cojo, no me hace auto-layout? Ah. ¿No? Perdonen, señores, cosas del directo, ¿eh? Vamos a ver. Haz auto-layout. Ahí está. Ah, vale. Cualquier elemento, como este, por ejemplo, le ponías un fondo blanco, le decías que tuviese, por ejemplo, un poco de espacio por arriba y por abajo, ¿vale? Y lo que quería enseñaros era la magia de que todo quedaba bien. Tú metías esto en este layout, lo ubicabas donde te diera la gana, encajado en la cuadrícula, y la magia surgía y todo quedaba bien. ¿Vale? Este logo tiene que ir al centro, por supuesto. Si esto ocupa 4x4 elementos, por ejemplo, los propios espacios blancos alrededor hacían como que todo encajase, como que todo fuese como suave, ¿no? Súper íntegro. Sí, sinuoso, sí. Fluía. ¿Sabes? Lo mismo con un texto, como por ejemplo puede ser este, claro, porque imaginaos que tienes layouts donde solamente va tu marca, pero hay layouts donde, o sea, hay diseños que te dicen, no, hay que poner este mensaje dentro de nuestro. Pues un poco lo mismo, ¿no? Como no tengo el atajo de teclado, que parezco tonto, tengo que hacer así, conviertes pero esto en auto-layout. Es que no sé por qué no me funciona. ¿No? ¿Shift A? A ver, Shift A. Coño, pues ¿A? Sí. ¿Coño? Pues es que me cambias el teclado y se me olvidan los shortcuts. Soy así de gilipollas. No pasa nada. Me siento raro con este Mac, es como raro. Vale, un poco lo mismo, solo para que lo veáis muy rápido. Metemos un relleno blanco, le decimos que vaya al centro y que tenga margen, por ejemplo, de otros 140x140. Sí, algo me pasa con este teclado. Vale, ahí lo tenéis. Y me he pasado de control Z. Vale, esto al centro. Y un poco lo mismo, ¿no? Ahí tenías que poner una información. Bueno, pues tú la ubicas en tu cuadrícula. Le dices, ah, mira, no, aquí que solo quede uno y por abajo que quede otro. Y oye, es que te queda bien sin querer. Las cosas se te atraen y cómo, ¿no? Cómo el blanco entra. Y esto es totalmente random. Es decir, que si luego quieres cambiar... Voy a pasarme, Flavia. Venga, vamos a hacer que el plugin pete, ¿vale? Venga, vamos. Yo creo que... Es posible que ahora mismo pete el plugin. No, mira, funciona. Entonces, imaginaos que esta misma composición puede tener los random que os dé la gana y te va a quedar siempre bien. No quiere. Bueno, pues eso, que se cambiaría. Ah, ahora cambia. Es que a veces el plugin va un poco así, ¿vale? Pero más o menos lo veis, que quedan siempre bien. Además, me dijiste una cosa súper bonita una vez cuando ya teníamos todo esto hecho y tal, que dijiste, es que realmente esto mola porque es como diverso, ¿no? Como la comunidad de WordPress, que somos todos muy diferentes y tal, pero luego nos adaptamos y eso, ¿no? Eso o sea, es. Que ya vas encontrando como los significados del propio diseño, ¿no? Claro, ahí está. Al final, nuestros elementos representan a las personas que están todos juntos, pegados, ¿no? Uh-huh. En cuadrícula, pero uno tiene un pico para acá, el otro tiene un pico para allá, el otro es rosa, el otro es azul, el otro, uh-huh. ¿Sabes? El otro no es un hueco blanco. Y bueno, el otro no es. Ay, ya le di perdón. Y no sé, surgió el amor. Con todo esto, llegó el amor, nos flipamos con este sistema y todo el equipo se puso ahí a usarlo y a darle vueltas. La foto es totalmente...
sea, pasó de verdad, o sea, no fue intencionada, ¿sabes? Sino que ocurrió, o sea, totalmente. Sí, sí, total. Muy bonita. Era como que había una magia alrededor de esto que siempre tenían que pasar cosas así. Íbamos a una fiesta también, entonces, pues bueno. Vale, entonces, un poco ese amor. Ese amor porque como que todos nos adaptamos, todos interiorizamos ese diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que mola cuando haces un sistema de diseño, claro. Que la gente pues lo haga. O sea, a ti no te sirve de nada, lo que hablamos antes de la imagen de marca, no te sirve de nada crear una imagen de marca preciosa si la gente no lo usa, ¿no? Claro. Entonces, el equipo lo usó, lo interiorizó y además propuso. Porque lo que has comentado tú del sistema de medida, pues bueno, lo propuso creo que Javi Arce, montó ahí una especie de normativa para montar los layouts y rellenarlo, lo del método de conversión de firma print que se encargó Elena y... Ajá, eso es. Sí, porque claro, todo esto es tan maravilloso, como os podéis imaginar, sí. Todo esto es Figma y todo fluye muy bien en vectores digitales. Ahora pasa esto a print, exacto. Que una de las cosas es, ¿veis que hay unas rayitas finitas entre los elementos? No existen. Las hace Figma cuando las pasas a PDF, ¿no? Sí, y lo está haciendo aquí. No sé por qué lo está haciendo aquí. Porque ocurre. Me parece que porque esta resolución está achicada en la presentación ahora mismo. Yo qué sé. O sea, si todo está bien, ahí no hay ningún píxel blanco. Pero cuando comprime un poco, de repente te hace eso. Entonces hemos tenido gente en el equipo solamente dedicándose a que esto luego a print pase bien, ¿no? Sí. Bueno, es un poco eso, la magia del equipo, ¿no? De cómo... La gente lo coge y además esto con el rollo especial de a través de Europa, o sea, de repente, exacto. Esa tarde Flavia y yo probando este sistema que acabáis de ver y a la tarde siguiente estaba una chica griega y otra moldava dándole vueltas a cómo quitamos esas líneas, a cómo lo pasamos a print, probándolo, diciendo, sí, pero ¿cómo hacíais el random ese? Ah, sí, oh, qué guay. Es muy guay, ¿sabes? Sí. Otro chico, Javier Arce, es el que hizo el sistema de medidas, un poco lo que vimos antes, ¿no? Que rellenábamos una cuadrícula, porque nosotros al principio poníamos elementos en este lado, aquí no, llénalo todo de elementos y luego si quieres los tapas con blanco, es decir, luego si quieres haces una reserva sin ellos, pero tú siempre tienes, todos nuestros layouts eran una cuadrícula y eso se lo inventó Javier y ese cuadrícula incluía un sistema para que proporcionalmente los elementos fueran más grandes en los layouts muy grandes y más pequeños en los layouts pequeños. O sea, una escala, hubo un sistema de escala, vamos. Eso es. Dependiendo del soporte. Que ahora vais y bueno, luego también Javi hizo una composición de Skyline, que esto es lo que hablábamos de los soportes y las medidas. Teníamos que controlar la escala. Había un espacio que teníamos que rellenar con logos de sponsor, que él se le ocurrió el tema de la idea inicial de hacer edificios, de como haciendo una analogía del Skyline. De Oporto con los propios elementos que ya lo veremos, ahora lo veremos. Lo tenemos en algún sitio. Sí, pero ya está, más adelante. Vale, no te adelantes. Vale. Bueno, es que es muy guay esto que está diciendo porque es verdad que al final llegamos a lo mismo. Es decir, luego alguien del equipo cogió los elementos estos creados y lo vio. Y se puso a construir una ciudad parecida a la que ella había pensado inicialmente. Ahí me puedo morir. Ya está. Es muy guay. Muy guay. Pues nada, eso, llegó ese amor y la gente empezó entre todos a crear todo tipo de layouts que teníamos que crear, pero que eran además súper diversos. Aquí veis cosas de señaléctica, donde hicimos que hubiera menos elementos porque el texto que te está señalando es muy importante, tiene que verse, entonces los elementos solo son adornos, pero luego había cosas más de branding, como por ejemplo ese movie que veis ahí, que bueno, pues está lleno de elementos hasta atrás, menos el área donde tenemos que poner la información y los logos, ¿no? Empezamos a hacer todo este tipo de sistemas del sistema, es decir, cuando lo usas para una cosa lo usas de una manera, cuando lo usas para otra de otra, y siempre la proporción de los elementos. Yo creo que aquí se ve bastante bien, ¿no? Ese MUPI tiene los elementos así de grandes, cuando una señal que es así de pequeña, pues los tiene así, ¿vale? Pero todo tenía lógica y sentido y era como orgánico. El SWAG también estuvimos viendo pues cómo trasladar esa idea también al propio SWAG, ¿no? De la WordCamp. Y bueno, una cosa graciosa que nos pasó también fue que las stickers teníamos que, de un día para otro, enviarle al proveedor de stickers las cosas, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, propusimos como entre el equipo, ¿no? Que cada uno y cada una pues propusiera elementos de la sticker. Pues uno se basó en es que ahí se ve pequeñito, pero encima del guapo... ¿Estas hojas pequeñitas aquí? Sí, esas hojas. Encima del guapo está el puente de Eiffel. Bueno, también están las propias casas, ¿no? Amontonadas de Oporto, un barquito, bueno, pues elementos representativos no solamente de la ciudad, sino también
pues la claro. típica tag, la típica batch, ¿no? Eso de es. Esto, así que claro. bueno, pues pues eso, hicimos con un pequeño concurso interno, si era un fin de o tres días o algo así. Venga, tenemos hasta tal día para proponer formas que entonces, como con Legos, ahí todos dándole vueltas a las piececitas. Ah, pues si pongo esto y este elemento encima, nuestros elementos no se podía salir de ahí, pues se hizo un barco, se hizo eso, todas estas formas. Mola mucho. Pues o sea que más cosas mágicas para mi gusto del rollo en equipo. El social media, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues también entró aquí parte de la automatización, ¿no? Metimos un montón de layouts encima. Y dependiendo pues del tipo de contenido que teníamos que soltar en social media, pues generamos esa simbología. Bueno, esa simbología. Yo estoy hablando como Illustrator y Flash. Sí. El componente. El componente. ¿Vale? Entonces, component. Y claro, ¿qué ocurría? Que tú hacías una trama en el Instagram. O sea, si tú ves Instagram, realmente la intención, que luego a veces que no ocurría, pero la intención es que hubiera una trama y que fuera coherente todo independientemente si un día lanzaba un mensaje como el de Welcome Message o un día te anunciaba los ponentes de un tema de una track, ¿no? De los ponentes, vamos. ¿Y qué ocurre? Que cada uno de los ponentes, aunque fuera, cada una de las imágenes, aunque fuera con el mismo componente de Figma, tú le dabas al randomizer y era único. Entonces, claro. Pues súper guay, no era todo igual, que muchas veces pecamos de las redes sociales de eso, ¿no? Y nada, y pues ya nos queda solo un poco enseñaros toda la magia que fue creándose, ¿no? Pues eso, ver esto aplicado a distintos layouts. Cuando llegamos allí, ¿no? Porque esto todo éramos desde nuestras casitas, bueno, llegamos es otra. Ya a Porto, ahí está, claro, ¿no? Todo esto lo haces desde tu casa, lo proyectas desde tu casa, porque te van pidiendo todas estas medidas, por supuesto no las dan, mira, hay que hacer un layout de esta medida, pero tú ahí dentro eres libre, ¿no? Y lo proyectas desde tu casa y se manda a imprimir y tú estás en otro país, ¿vale? Y cuando llegas allí y un día, no, vamos hasta el venue a ver cómo lo tiene y te encuentras esto. Claro. En un paso de peatones que está al lado. Qué sí, guay. Sí. A mí se me cayó una lágrima. Qué guay. En fin, dale, tú dale. Pues este es el tema de la escala, ¿no? Que aquí quería hablar de eso, ¿no? El sitio era enorme. Fijarse el árbol y la bóveda, ¿vale? O sea, increíble. Y luego fijarse el tamaño del hombre, la escalera y el eso panel. Es. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, que este sepáis. Este panel se ve el mouse, claro. ¿No? Este panel es este que tenéis en la foto de al lado. Para que veáis cómo el tema de los tamaños de los elementos, bueno, pues era importante, ¿no? Porque no es lo mismo un panel de... Es que no me acuerdo, pero eso era una sobrada, ¿no? Sí, eso era una sobrada. Eran 8 metros por 2 y pico cada uno de esos. Sí. Y había 6 seguidos. Sí, entonces, claro, rellenar eso, si lo haces con muchos elementos muy pequeños, yo creo que la gente se marea y todo. Sí, eso que hacía exacto. falta esa proporción de... Y bueno, luego también los cortes que tenía, por ejemplo, en este caso, los elementos llegan hasta ese corte de metal. No, claro, no se te cortan. Bueno. La estrategia aquí es que te dejamos el espacio en blanco. ¿Sabes? Dejamos el espacio en blanco donde no crecían los elementos y ya nos daba igual rellenarlo o no rellenarlo. Dejamos eso y ya está. Eso es. Así eso que es. Bueno. Ahí está. Luego la señalética, ¿no? Aquí hay una cosa muy bonita que me gustó que hiciera, porque nosotros cuando diseñamos en web, normalmente nos traemos elementos analogías, hacemos analogías con la realidad, con las cosas que ya conocemos físicas, ¿no? Pues aquí fue una cosa al contrario, nos llevamos una cosa, un elemento muy digital, como eso es el slash. El slash, lo que sea. La URL. Pues en este caso lo usaste para indicar los lugares, ¿no? Eso está guay, porque tú en WordCamp Europe ya estás en el evento, pero puedes estar en el evento en donde, en el slash track 1 o slash track 1, track 2 o slash VP Café o lo que sea, incluso para los baños lo usamos, ¿no? Me parece. Me voy eso, a slash pues, bueno, toilet. El elemento además funcionaba muy bien para ahora hacer el índice, ¿no? A la hora de leer, ¿no? ¿Qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí? Entonces, eso pues es. Bueno, pues sí, así sí. lo Nos moló mucho eso. Luego en la parte exterior, era un poco para que veáis, ¿no? Como, por ejemplo, en esta señal, es que había layouts súper raros, como este. Es que es un rectángulo cortado así para indicar esto. Pero funcionaba cortado y todo, o sea, eso que tampoco es. Los pasaban... elementos, de nuevo, aplicados, medidos según el sistema de este chico, de, bueno, pues aquí tendrían 4 de alto para que entren los elementos de tal, y todo está como encajado. Bueno, a mí me parecía magia. Bueno, también teníamos elementos que era como, pues, el típico menú, ¿no? Pues el menú, simplemente agregábamos uno de las... Ya no era el mosaico de 4, que eso nos servía más en diseño mucho más grande, eso sino es. Que tomábamos solamente uno de los 4, ¿no? Tomábamos un elemento, una tesela eso en este es. Caso, ¿no? Por lo que decíamos, intentando compensar de si es un layout que lleva mucha información, no puedes meterle tanto adorno, pero sí que quieres que tenga un punto que sea similar a lo que, al resto, ¿no? Que tenga una coherencia.
Bueno, esto lo llevamos ya hasta, vamos, en la pantalla, ¿no? Y luego que también tuviste ahí un drama WordPress con los mapas. Con los mapas, los mapas del venue, eran mucha tela, hubo que meter un poco, bueno, el mismo sistema de colores, tipografías y demás. Y simplificarlos muchísimo, porque, lo típico de los diseñadores, simplificar. La gente contaría en un mapa hasta cuántos escalones tiene la escalera de la derecha para subir al piso de arriba. No hace falta, o sea, ponle lo mínimo, por favor. Sí, exacto, pero bueno, luchas de diseñadores, ¿no? Típicas. Este layout, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de Javier, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo el Skyline de Oporto. Si lo veis aquí arriba, lo que pasa que... Hay una barandilla alrededor de todo el venue. Es que no tenemos una buena foto de esto porque es imposible de ver. O sea, imaginaros que toda esta sala, que es muchísimo más grande, es circular y hay una barandilla que rellenar todo alrededor. Mira el tamaño de las personas, ¿vale? Aquí hay personas, hay cuatro personas aquí arriba. Eso es. Mirar, bueno, pues cada uno de esos pliegos donde veis un logo centrado, nos dijeron, pues no me acuerdo, pero eran como 7 metros por 2 de alto. Bueno, pues de esas de 7 metros hay que hacer 48, me parece que eran, para que una detrás de otra rellenaban toda la valla. Y eran todo diferente, o sea, que hizo como, bueno, un diferente, era una, sí, una textura, bueno, una textura, una línea, pero luego empezaba, o sea, que realmente giraba y sí que encajaba. Y metió ahí pues todo. Es todo como un skyline de una ciudad con elementos y de repente hay pues el puente. Hay barquitos también. El río con o sea, cosas de elementos de la ciudad hechas con los elementos de la marca, ¿no? Se le ocurrió ahí. Bueno, y ahí pues metió los patrocinadores principales, los metió ahí. O sea, un tostón de trabajo que iba a ser una lista de logos se convirtió en algo pues, bastante chulo y claro que están los logos, pero bueno, pues tienes un juego por detrás y te puedes quedar mirando como el skyline de la ciudad. Sí, bueno, cosas que de diseñadores. Bueno, esto es las slides, ¿no?, de presentación de cada uno de los ponentes, pues tuvimos también que hacerlas y generarlas y todas eran diferentes, porque claro, como teníamos este sistema, pues podíamos basarnos en él para que todo fuera distinto, ¿no? Esta es una de las pantallas que decíamos antes, enorme, que era mega panorámica, entonces 3.800, teníamos que jugar con... No sé, bueno, era una barbaridad de píxeles, vamos. Claro, sí, eso es. Sí, teníamos que jugar como con... Dentro del mismo layout, digamos, tienes varios layouts. Bueno, es una liada, pero un poco por ver cómo se aplica todo. Aquí tenéis la ciudad esta de cerca, que también estaba aplicada. En una lona abajo. Eso es. Y quedaba toda la vuelta también, este otro detalle, que hicimos, bueno, el loguito, ¿no?, del décimo aniversario también. Esa es otra, una especie de doble marca, que eran los 10 años de la WordCamp, y entonces también se intentó hacer con el mismo sistema de elementos, el 10. Bueno, este es el tema también de que lo diferente que era el print, ¿no?, de la pantalla. Claro. Te ponen la pantalla y aquí debajo un print que va a estar todo el día ahí, y claro, son los mismos colores y los mismos elementos, pero distintos son soportes, colores totalmente distintos. Sí. Entonces te quedas como, mierda, mirar la diferencia que hay ahí. Pero bueno, no pasa nada, oye. Lo superamos. Eso es. Luego las lonas también, ¿no? De esto que era una parte, sí, esta era una parte de sponsor, de otro sponsor, etcétera. Este es el booth de la comunidad, ¿no? Que bueno, esto lo diseñó Elena totalmente ella por su cuenta. Sí. Le dijimos, bueno, le dijiste, ¿no?, que tenía que hacer esto. Eso y es. Se montó este tema. Esto era un requerimiento de un equipo, del equipo de community, que estábamos como súper a tope, y entonces lo cogió ella y se lo hizo ella entero. Es un ejemplo de que el sistema ya estaba funcionando, tenía vida propia, o sea, que cualquiera del equipo podía coger, aplicarlo, y bueno, a lo mejor había una pequeña dirección de arte pero porque Flavia. Al final era un poco de revisión de arte, pero que no como, era, o sea, pues simplemente está comprobar que estaba bien, como una especie de calidad, pero claro, pocas veces teníamos que hacer mucho más. Eso es muy guay, ¿no? Cuando llegas a eso de eso, 7 personas trabajando y al final pueden ser autónomas y lo que generan tiene coherencia y tiene sentido, sin necesidad de una revisión. Eso es, es una pasada. Sí. Vale, más detallitos en el caso del logo del aniversario. Que no se nos termina el tiempo. Vale, pero bueno, estas son las fotos ya. O sea que... Vale. Nada, bueno, era simplemente ejemplos, ¿no? Igual nos hemos flipado mucho con los elementos, veíamos elementos en todas partes, estábamos encantados con nuestros elementos y había gente que lo parecía también, ¿vale? Y nada, Merchan, Swag, Asaco, todo esto, si queréis usarlo, tenéis un proyecto que está aquí. A ver, WordPress.org tiene un proyecto dentro de Figma, ¿vale?, que podéis solicitar el acceso. No estoy muy seguro, igual alguien me explica ahora si tiene que
solicitar el acceso o no. Pero bueno, todos esos archivos, nuestros archivos de trabajo, están en abierto en ese proyecto, ¿vale? Aquí los veis. Entonces, si alguien quiere usar ese mismo sistema que visteis, que se puede hacer el random y demás, es abrir este primero de Brand Guidelines y ya lo tenéis. Hacéis una copia en vuestro Figma y podéis cambiar colores, formas, lo que sea, pero el sistema es un poco el mismo, ¿vale? Así que eso, que sepáis esto. ¿Y qué nos falta? Pues nada, aprendizaje, lo decimos rápido, es que, bueno, perdona. Nada, que mejor con pantonera, que no teníamos pantonera, éramos diseñatas pobres, entonces no teníamos pantonera, no pudimos controlar ese tema, el equipo lo hizo lo mejor posible, pero bueno, salió adelante, lo superamos. ¿Esto de tu parte? Pues que un equipo funciona mejor con, pues esto, dividido en subequipos y con tareas claras, ¿vale? Yo quizás al principio pegué mucho de, venga, va, que cada uno haga un poco lo que quiera, demasiada horizontalidad, igual era un poco demasiado hippie, y la cosa no fluía. Y cuando nos pusimos, no es duro en absoluto, ni por supuesto que tiene que ser horizontal, pero, venga, ¿puedes tener esto para la semana que viene? Venga, vale, pues tú esto, y el otro, lo otro. Y que sepas que el resto del equipo está esperando por lo tuyo para... Entonces, ahí se activó todo. Ahí empezó a fluir, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las... Que el tiempo vuela cuando trabajas en equipo, por supuesto, eso lo sabemos todos, una barbaridad, vamos. Totalmente. Una semana se pasa volando. Claro. Que los tonos cambian, que esto es como la segunda parte, ¿no?, de la pantonera. Demasiado. Y que, bueno, esto es tu parte. Y que lo importante, más que el diseño, son las personas. ¡Ay, qué bonito te ha quedado, Robin, hijo, de verdad! Es que ha sido muy guay. No queda tiempo para preguntas, lo siento, nos hemos enrollado muchísimo. Vaya turra que nos hemos dado. No, preguntáis si queréis por ahí fuera, que... Eso es.